Muy buena gente, bienvenidos al canal chicos, bienvenidos a Infox, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a comentar el tema de el nuevo gameplay. Vamos a reaccionar al nuevo gameplay de, bueno, Indiana Jones, el juego que se supone que va a ser el gran exclusivo de este año para Xbox. Ya sabéis que sale en PC, intentaremos traerlo en directos en PC, pero bueno, eso ya lo comentaremos en su momento de lanzamiento. Sabéis que se lanza en noviembre, pero también quiero comentar novedades de Game Pass que se ha anunciado por sorpresa la trilogía de Spyro the Dragon. O sea que, la verdad, bastante sorprendente. Ahora lo comentamos porque supuestamente, y digo supuestamente porque eso ya lo vais a valorar vosotros en la caja de comentarios, por eso pongo las comillas, vienen algunos meses importantes para Xbox Game Pass. Ahora lo comentamos, gente, pero primero tenemos un extenso gameplay de Indiana Jones y el Gran Círculo. Detalla sus llamativas mecánicas de juego. Esto es lo que me interesa. Quiero reaccionar porque no lo he puesto. Son 15 minutos. Lo vamos a. Sí, sé que muchos de vosotros lo habréis contemplado quizá entero, así que quizá lo edite, no lo sé. Pero sí que quiero reaccionar a gran parte de lo que sea bueno, pues el gameplay, ¿no? Profundiza en la jugabilidad, que es lo que yo me llama la atención, porque sé que a nivel de argumento y a nivel de historia puede ser bueno, pero a nivel de jugabilidad es lo que más chirría, ¿no? Entonces, quiero saber un poquito más del esperado juego de Machine Games y Bethesda. ¿Qué llegará primero a Xbox Series y PC? Y luego a PS5, ¿vale? Ya sabéis las fechas. En principio, para Xbox llega el 9 de diciembre y para PS5 llega en mayo, ¿vale? De 2025. Desde Bethesda han confirmado que funcionará a 60 FPS en las dos consolas de Xbox, tanto SSS como SSX, por lo tanto, bueno, cuidado ahí con esa versión de SSS para que consigas esos 60 frames, ¿no? Hoy Bethesda ha publicado un extenso gameplay en español en el que ahonda en las mecánicas de juego, los sistemas y las herramientas de Indiana Jones y el Gran Círculo. Este vídeo dura casi 15 minutos y no deja la profundidad de jugabilidad del esperado juego del esperado videojuego, ¿vale? Escenarios, rompecabezas, equipo, combate, bueno, pues ahí tenemos todo, ¿no? Así que vamos a reaccionar a ese gameplay y luego continuaremos el vídeo con esto, ¿vale? Porque esto es oficial, lo ha hecho oficial hoy. Spyro the Dragon Bright Trilogy llegará a Xbox Game Pass y PC Game Pass. ¿Cuándo se podrá jugar a la colección de Activision sin costo adicional? Bueno, incluye los tres títulos, ¿vale? El Spyro Dragon 1, el 2 y el 3, ¿vale? Esta edición que ya apareció hace años en consola y ahora llega a Xbox Game Pass. Bueno, ya sabéis que con la compra de Activision Blizzard, pues bueno, tiene los derechos también de este personaje, al igual que los tiene de Crash Bandicoot, ¿vale? Así que bueno, ahora lo comentamos todo esto. Vamos primero a reaccionar a lo que es el gameplay, porque me interesa un poco, bueno, comentarlo, ¿no? Aquí vamos a ponerlo 1080, vamos a ponerlo en pantalla grande. Y ahora ponemos el audio y voy a quitar la cámara esta que es muy grande. Vamos a poner esta que creé para los gameplays, ¿vale? Así que vamos a quitar esta y me quedo así muy en pequeñito para que vosotros tengáis toda la pantalla completamente liberada, para que podáis contemplar el tráiler si no lo habéis contemplado, y vamos a poner, mejor dicho, el audio para que se escuche. Yo le voy a dar volumen a aquí y vamos allá. A ver qué nos ofrece este Indiana Mojón que yo he vaticinado y bueno, igual nos equivocamos, es un gran título, pero hombre, técnicamente es lo que es, ¿eh? Ya se contempla que muy espectacular no es, o sea que no me sorprende que pueda conseguir esos 60 frames en CSS, ¿vale? Pero a nivel de historia, igual está salvable, ¿eh? Cuidado, cuidado. Vamos a ser lo menos haters posible. Ya que nos llaman haters, este juego lo saca PlayStation y lo critican por todas partes, pero bueno. Como de momento no tenemos Uncharted, pues bueno, pues este viene a cubrir un poquito, ¿no? Aventuras, templos y todo esto. En principio está en español porque el juego va a venir doblado, que es un gran punto a favor, porque ya que Xbox no doblaba, hasta hace unos años no doblaba nada. Ahora parece que lo va a doblar todo. Eso es bueno. Quizá me he colado con el audio, no sé si está muy fuerte, lo dejamos por aquí. Ha puesto la voz. Uy, esto es el gameplay.
Madre mía, este es el gameplay, madre mía. Una trampilla. Madre mía. Si la arena está subiendo. Madre mía, este es el. La voz me suena, tío. Madre mía. Me da risa, gente. He empezado el vídeo. Bueno, aquí tenemos un anuncio. Lo vamos a saltar y ya está. He empezado el vídeo intentando ser lo menos crítico posible, pero es que esto. Welcome to Indiana Jones and the Great Circle. I'm Pete Ward, audio director at Machine Games. Me parece un poco cutre, ¿no? Hostia, tío. Las mecánicas son de la, del año de la polka, tío. Me mola la ambientación y el estilo, ¿no? De aventura, tal, en plan, como digo, Uncharted, pero es que esto, vamos, no le besa ni el culo Uncharted. ¿Qué es esto que han hecho aquí, tío? The chase is on to uncover the mystery. Joining the chase is Gina, an Italian journalist with a quest. Qué gráficos de mierda, tío. Y no creo en ellas. Yo tampoco. Pero si vos cree que las reliquias ayudarán al Reich, debemos encontrarlas. No, tú debes. Yo busco a mi hermana. Standing against them is Indy's rival, archaeologist Emmerich. Es lo más cutre que he contemplado esta generación. Lo siento, gente. Ya os digo, he intentado ser objetivo en el vídeo. He intentado venir al gameplay. Digo, habrán mejorado los gráficos. Tendremos mejores físicas que lo que nos mostraron. Y nada más lejos de la realidad. Creo que se ve peor que en los trailers. O sea, que en los primeros trailers. Las mecánicas son cutrísimas. Y los gráficos son justitos. Luckily, Indy and Gina have a global network of allies to counter Voss. Soy la señora Nawal Shafiq Barclay. Aquí estamos, Henry. Soy arqueólogo. ¿Otro? Esto es lo único que puede salvar el videojuego, sinceramente, ¿eh? A nivel de argumento, ya sabemos que está ubicado entre dos películas de la franquicia, o sea que a nivel de argumento quizá la historia esté chula. Esto es lo que me mola, ¿no? Quizá la historia, pero fijaos esto. ¿Qué es esto, tío? Es que hay que tener mal gusto para hacer un tipo de juegos de aventuras con este estilo en primera persona, tío. No me convence nada, ¿eh? Si lo jugamos en directo, si puedo jugarlo en directo, lo jugaremos en Game Pass porque está en Game Pass. Y lo jugaremos en PC por probarlo, porque fijaos, esto mola, ¿no? La aventura, tal, o sea, explorar templos y tal, esto quizás está guay. Pero creo que las mecánicas de combate y de plataformeo es muy, muy, muy cutre. Y los puzzles parece que sean de niño de 2 años, realmente, o sea. Welcome a los puzzles. Bueno, welcome a los puzzles de Hellblade 2, ¿eh? O sea, el tío ese ni se ha enterado, tío. Hemos saltado ahí con la cuerda y ni se ha enterado. No bajo contigo. Otra vez será. Madre mía, las físicas. ¡Qué horror! ¡Qué horror, de verdad, gente! O sea, no. Quería no criticarlo y no puedo. No puedo evitarlo. Es horrible, tío. Madre mía, el efecto ese. Bueno, se ha pulverizado la puerta. Snap photos to reveal historical insights and important clues. Or, if you feel the need, use it to receive puzzle hints. Hay que dirigir la luz hacia los discos de metal. Vale, eso lo hacía Resident Evil 4 hace 200 años. It starts as a blank slate, but becomes a detailed archive of your journey with maps, photos and letters. Es un Hellblade, tío. ¿Qué han hecho? Es un Hellblade, es igual. Your travels will inevitably take you into restricted areas.
That's where disguises come in. A ver si te queda bien. Tendrías que haber sido cura. Encontré una vocación. A lo mejor le iba mejor, porque... Madre mía, los gráficos son muy cutres. Los gráficos son muy justos. Esto es de esta generación. Esto puede funcionar perfectamente en Xbox One y no lo sacan porque no les da la gana. Esto PlayStation 4 te lo tira y Xbox One también. Normal que vaya a 60 frames en CSS. ¡Uf, qué logro! Un juego de gráficos del año 2013. O peor. O sea, tú comparas Uncharted 2 y esto de 2008 y tiene mejores físicas en las caras. Indiana Mojón, gente, no me retracto. He venido al vídeo porque digo, igual ha mostrado cosas interesantes. No me retracto, es cutrísimo. Vale, ahora con esa lanza te puedes balancear. ¡Oh! ¡Qué puzzles más elaborados! ¡Oh, shit! Madre mía. Bien, el agua está fluyendo. Indy's greatest tool, his mind. Just like Indy, you'll use yours to navigate buried tombs and activate forgotten puzzles while avoiding... Copiada de Uncharted en ese plano, total. Copiada de Uncharted en ese plano total. Tenemos estamina también. Longino, el soldado que atravesó el costado de Cristo con la lanza sagrada. Madre mía, de verdad, gente. Esto, como digo, vergüenza me van a dar la gentuza esta de la pila que lo va a defender a capa y espada, pero esto te lo saca PlayStation y sabemos todos que lo critican a saco. Lo critican a saco. Si es que está hasta mal hecho, está eso. Madre mía, la física, las físicas, tío. Solving these puzzles will make you feel like the world's greatest archaeologist. Qué difíciles son los puzzles, ¿eh? O sea, esa pata podía ir en 400.000. Claro, claro. Podía ir en 4.000 sitios, ¿eh? Madre mía, de verdad. Y el combate ya... ¡Yeah! Ojo al pisar. Y para ti, profesor. Wow. Outsmart foes in stealth, using your environment as your greatest weapon. ¿Qué nos queda de esta pesadilla? Todavía es que nos queda la mitad del vídeo. Lo vamos a adelantar, chicos. Esto es insufrible. Ya he tenido suficiente. Lo vamos a adelantar porque... Esto es insufrible, tío. ¿Qué mecánicas de basura? Madre mía, la silla esa. Tiene partes que están mejor que otras, pero yo creo que le penaliza... Madre mía, tío, qué mal hecho está. Yo creo que le penaliza muchísimo el primera persona, sinceramente. Y el... Es que está mal hecho, fijaos, mira. Le da como un empujón, ¡pum! ¿Y esto qué es? Madre mía, las caras. Madre mía... Rick Lascadas. Compara eso con las imágenes de God of War en la barca, Lo único chulo es que visitamos lugares muy chulos, ¿no? Como Egipto y tal. Eso sí que me mola, ¿no? Los templos. Pero es que está mal hecho, tío. Está mal hecho, gente. O sea, de verdad, ¿qué han hecho aquí? ¡Una trampa!
Joder, los doblajes también tela, ¿eh? Busca una salida, o nos aplastarán. Va, mete el palo ahí. Comparad con el mercado de Uncharted 4, ¿eh? Compararlo. Creo que tengo algo para usted. Mono. ¿Con esto se animará a abrir el monedero? Exploring with a keen eye is essential to making discoveries. Like an underground fight club. Insufrible, gente. O sea, no tiene sentido este juego, de verdad. Me esperaba que... La musiquilla. Vale, gente. Ya me he hecho una idea más o menos de lo que sería este... Vamos a quitar la cámara esta pequeña que he puesto aquí arriba. Ya me he hecho una idea de lo que sería... Pues Indiana Mojón, sinceramente. Y no cambia... No cambio de idea, chicos. Sinceramente. Lo siento. Lo he intentado. He dicho... He venido al vídeo... Con la idea, la intención de decir, bueno, vamos a darle una oportunidad para saber qué muestran, ¿no? Ya que, bueno, pues ya lo comentamos en su momento, ¿no? Que las mecánicas me chirriaban bastante y los gráficos también. Me quedaba la idea de la historia y sigo manteniendo la misma postura. Es decir, no me ha disipado ninguna duda este tráiler de 15 minutazos. De hecho, no lo he puesto ni completo porque digo, ya está bien, no podía ser insufrible. Pero sí que es cierto que me mantengo lo mismo, es decir... Las dudas que tenía las sigo teniendo y las firmezas que tenía las sigo teniendo. Es decir, como firmeza está claro que la historia puede ser interesante, entre comillas, ¿no? Puede estar bien. A nivel de historia, ya sabéis que está colocado, situado entre dos películas de la franquicia y creo que como historia está guay. Visitamos Egipto, África, parece ser... Bueno, hay distintas zonas de jungla, hay distintos escenarios, templos... trampas, cavernas de esas cuevas y tal, pirámides, todo eso me mola, me fascina, por eso me encanta también Uncharted, y eso, por esa parte me mola, y quiero jugarlo, ¿vale? Quiero jugarlo aquí en el canal, si puedo ser en directo mejor, por esa parte sí. La otra parte que me queda la duda era, primera persona, no me convence para este tipo de juegos, me sigue no convenciendo. Segunda duda que tenía, gráficos. Ya hemos comentado al principio del vídeo, 60 frames para SSS, vale, sí, vale, pero ¿por qué? Porque este juego, como digo, te lo tira Play 4 y Xbox One, pero perfectamente. O sea, gráficamente no es nada, nada, no es nada. No es ni siquiera es de esta generación. Y luego, la tercera duda que me quedaba era la mecánica de juego, de gameplay, ¿no? Que me quedaba la duda, ¿no? Porque cuando nos mostraron las cosas ya contemplamos puzzles muy básicos y movimientos muy chusteros. Sigo teniendo la misma duda. O sea, me la han confirmado. Los puzzles son súper básicos. Coge una piedra, ponla aquí. Coge una lucecita, enfoca aquí. Coge esto y ponlo acá. Son súper básicos. Y por otra parte, o sea, es decir, no estamos hablando de los puzzles de Silent Hill 2 Remake, ¿vale? Y por otra parte, el tema de físicas de gameplay, horrible. O sea, esto ya lo comentamos en su momento, pero es que me lo han vuelto a confirmar, porque es que es horrible. O sea, a nivel físicas del juego, de entre los combates y tal, horrible. Por lo tanto, pues bueno... Sin más, gente, sin más. No vamos a perder mucho más tiempo con Indiana Mojón. Cuando llegue el momento, pues ya lo probaremos. Pero no me ha convencido absolutamente nada. Absolutamente nada. Bueno, ahí tenéis el vídeo. Vamos con lo que os quería comentar de Spyro Dragon. Que han utilizado estas licencias de Activision Blizzard. Y van a aparecer dentro de muy poco acá. ¿No? Ahí lo tenéis. Xbox y Microsoft acaban de confirmar la llegada del aclamado juego de Activision a Xbox Game Pass. Se trata de nada más y nada menos de Spyro Reignited Trilogy. Título que incluye los tres clásicos plataformeros que fueron totalmente renovados. Los tres que hizo Insomniac Games. La colección con Spyro Dragon 2, Rift Range y Spyro Year of the Dragon. ¿No? Llegará muy pronto a Xbox Game Pass y PC. De hecho, llega ya. Vale, de hecho llega ya, tenemos por aquí las fechas. Spyro Dragon Trilogy fue muy bien recibido en su debut en 2018, pues trajo al regreso tres clásicos de la primera PlayStation, ¿no? Spyro the Reign Trilogy estará disponible en los servicios a partir de mañana 12 de noviembre, ¿vale?
En el momento que grabo esto, igual ya está disponible, porque no sé cuándo lo publicaré, pero bueno. Microsoft aclaró que la colección está disponible para todos los usuarios de Xbox Game Pass estándar y la mencionada PC Game Pass, ¿vale? Xbox Game Pass Ultimate. Esto implica que se podrá jugar en Xbox Series X y S, Xbox One, PC, dispositivos móviles y la nube. Es decir, para todo el mundo, ¿vale? Esto a partir de ahora lo tendrán que especificar siempre, porque no es suficiente con decir sale en Game Pass. Tienen que especificar en qué tier sale Game Pass, ¿vale? En este caso sale en estándar, para todos, ¿vale? Como os decía, gente, esto saldrá el 12 de noviembre, y aunque es un juego que ya tiene unos años, de 2018, pero bueno, es algo interesante, que puede interesar a más de uno, ¿no? Luego tenemos el 19 de noviembre, tendríamos el Flight Simulator 2024, a mí no me interesa, pero bueno, entiendo que es un título supuestamente importante. 20 de noviembre, aunque no es un vende nada, porque esto es para muy, muy, muy nicho, pero bueno. 20 de noviembre, Stalker 2, este quizá más interesante. Luego tenemos el 26 de noviembre, el Nine Souls. Y el 9 de diciembre vendría el Indiana Mojón, que os hemos comentado, ¿no? Por lo tanto, bueno, son títulos llamativos, pero sinceramente, de todos, creo que el único que puede estar a un gran nivel es el Stalker. Y el Indiana lo dejamos ahí en el aire, porque me crea más dudas que certezas este vídeo que hemos contemplado. Y el Nine Souls no lo conocía, pero es este juego, el aplaudido juego de Red Cat Games, que se lanzó en PC en mayo. 26 de noviembre llegará a PS4, PS5 y Xbox One, Xbox Series y Nintendo Switch, y el servicio de suscriptor Xbox Game Pass, ¿vale? Es una especie de... Yo no lo conocía, pero tiene buena pinta, la verdad. Es un juego que puede llamar mucho la atención. Si nos ponen aquí las imágenes, pues que se va. Pero bueno, es una especie... Fijaos ahí. Es una especie de Sekiro en 2D, ¿no? Lo han catalogado muchos. Es un Metroidvania. Bastante llamativo, ¿eh? Bastante chulo. Ponemos por aquí un pequeño tráiler, pero fijaos. Muy... Está bastante chulo, ¿eh? Muy, muy interesante, la verdad. Está bastante curioso el título. A la gente que le mole los Metroidvania 2D y tal, tiene toques Souls, pone ahí. No sé, la verdad que mola bastante, ¿no? Y como digo, lo comparo un poquito con Sekiro, con combate a los Sekiro. Metroidvania 2D con combate a los Sekiro, no sé hasta qué punto puede ser eso cierto, si tendremos que utilizar mucho el parry o no sé, pero bueno, la cuestión es que, bueno, son bastante llamativos, ¿no? Los títulos que llegan estos próximos meses en el Game Pass, y esto hay que comentarlo, evidentemente. Como digo, los que más me llaman la atención son estos dos, Stalker y el Nine Souls, y quizá Indiana Jones, pues bueno, lo probaremos para sacar conclusiones, igual que hicimos con Hellblade, aunque sinceramente no espero mucho por lo que hemos contemplado aquí. Así que pues nada, gente, comentadme vosotros qué opináis de Indiana Mojón. ¿Creéis que es más mojón que Indiana? ¿O creéis que es más Indiana que mojón? Es decir, ¿creéis que puede estar a un gran nivel? ¿O creéis que hay demasiados apartados que chirrían, como es mi caso, que me pasa, y que puede opacar a los que no chirríen tanto? Como puede ser, pues bueno, el doblaje no parecía que estuviese mal, la historia puede estar interesante, bueno, puede tener cosas a favor, ¿no? Por lo tanto, bueno, comentámoslo vosotros aquí en la caja de comentarios, y me gustaría saber si tenéis PlayStation 5, lo compraréis o no, ¿vale? Nos vemos en próximos vídeos y directos, gente. Comentadme aquí en la caja de comentarios vuestra opinión, y nos vemos en próximos vídeos y directos. Gente, cuídense mucho. Nos vemos. Chao, chao.